El director de la región sureste de Telcel, Gerardo Alanís Ramírez, respalda la iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones que obligaría a las empresas de telefonía celular a registrar nombre y domicilio de cada persona que compra un teléfono móvil. No obstante, considera que también es un problema por el compromiso de la confidencialidad de las empresas con el usuario. Entonces no podemos decirle al usuario, bueno, a veces sí voy a ser confidencial y a veces no. Lo que la ley establezca, si los legisladores definen unos determinados parámetros para la operación de nuestros servicios, nosotros nos adecuamos. Alanis Ramírez agrega que para poder dar información se necesita un requerimiento legal, pero rechaza negar la venta y el servicio al cliente que lo solicite, salvo por mandato judicial. Señala que en el país tienen más de 52 millones de usuarios y que tienen una base de datos con apenas 10% o 5.2 millones de clientes con contrato. El resto, es decir, 90% o 46.800.000, están fuera de control porque funcionan por medio de tarjetas de prepago. Pues cualquiera que tenga un teléfono puede cambiarle el chip y pues ahí está el chip, ¿no? O comprar un chip y dar un nombre ahí. ¿Cuál es tu nombre? Pues Pancho Pantera. Gerardo Alemis indica que es difícil saber cuántos aparatos son robados mensualmente, pero revela el número de requerimientos de la autoridad para saber quién es el propietario de teléfonos relacionados con presuntos ilícitos. Añade que varían mucho porque depende de las denuncias que se presentan en los ministerios públicos, pero en promedio mensualmente se registran entre 15 y 20 en los 5 estados a su cargo, que son Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, lo que arroja más de 100 peticiones judiciales al mes. Con imágenes de Alejandro Jiménez, para Notivisión, Carlos Águila Arrola.